Buenas noches. Nos vamos a esperar un momento porque veo que ya estamos 9 y 3 y solo están 3 de ustedes nada más. Bueno, se salió la otra compañera. Así que vamos a esperarnos un momentito, pero no mucho, unos 2 minutos tal vez. Muy bien, buenas noches y bienvenidos a Abigail y Enrique. Voy a escribir en el grupo para invitarle a los demás que quiero ver, es. Bien, vamos a iniciar porque tenemos que seguir con la temática. Les animo a que siempre estén, ¿verdad? Voy a retomar el ejemplo de la clase de ayer, en el que teníamos una llamada de un dato de otra hoja. Estábamos utilizando la función indirecto en el que teníamos un número de columna, un número de fila, un nombre de referencia y utilizando la función veíamos que llamábamos a la referencia que estaba en otra celda. Entonces, teníamos aquí un error de referencia. Yo les decía, esa sintaxis está bien, sé que está bien, mas nos da un error de referencia. Hay detalles, un detalle que se me escapó, se me fue por alto, es que esta función indirecto nos pide que no hayan espacios en blanco, porque precisamente lo que está haciendo es llamando nombres de celdas. Y los nombres de celdas no deben tener espacios en blanco. Entonces, si yo le digo aquí que me llame a la celda C2,
tiene espacios en blanco. Esta leyenda o esto que se encuentra aquí de función indirecto 1 es el nombre. Aquí yo ya le quité el espacio, pero originalmente esta hoja estaba así. Función espacio indirecto espacio 1. Entonces, si yo uno este nombre, le quito los espacios en blanco. Y también le quito los espacios en blanco aquí porque aquí yo tengo que tener el nombre exacto de la hoja. Ya no me da el error de referencia. Entonces, en esta función me está llamando a esta celda, pero que esta celda tiene el nombre de esta hoja. Y como estoy llamando una hoja, por eso se le escribe el signo de exclamación. Y dentro de esa hoja, llámeme a la celda B5. Entonces, en la celda B5, lo que existe es justo este valor. Celda B5. Y eso es lo que me está devolviendo. Si yo le dijera que lo que quiero que me devuelva es la E9, esperaría que me devuelva 924. Entonces, si yo aquí le digo que quiero la celda E9, me devuelve el valor que está en esa ubicación. Entonces, el error que yo estaba cometiendo es que estaba, yo sabía que estaba bien la sintaxis, pero el detalle del espacio en blanco. Los nombres de celdas no tienen espacios en blanco. O las llamadas que utiliza la función indirecto. Para este día tenemos la siguiente temática en la plataforma. Tenemos la función indirecto con validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Veamos un ejemplo. El usuario debe seleccionar el nombre del curso de una lista de validación de datos. Excel debe devolver la cantidad de cupos disponibles para ese curso. Y aquí tenemos una tabla con nombres de curso, cupos disponibles. Y aquí se selecciona el nombre del curso y los cupos disponibles que ella nos tiene que mostrar según los datos de la tabla. Y de igual manera, el siguiente caso. Creación de nombres personalizados. Aplicaremos a los rangos de celdas C6 y C14 nombres personalizados desde la pestaña Fórmulas en Asignar Nombre o desde el cuadro de nombre. Aplicación de la función indirecto. Ahora, usaremos la función indirecto haciendo referencia a la celda con la lista para obtener los cupos disponibles del curso seleccionado. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo vamos a escribir la función. Igual a la función indirecto,
y lo que hay en la celda F5 para que nos lo muestre. A continuación está el video explicativo y tenemos la plantilla o el archivo de ejemplo para practicar. Voy a guardarlo, lo tengo aquí. Voy a descargar y lo voy a poner aquí en la carpeta. Bueno, ya lo había descargado, lo voy a reemplazar. Ok, lo abro. Y lo tenemos aquí. Nos muestra el ejemplo. El usuario debe seleccionar el nombre del curso. Acá. Excel debe devolver la cantidad de cupos disponibles para este curso. En esta celda nos tiene que decir que de estos cursos nos muestre cuántos están disponibles. Voy a crear la lista. Me voy a datos, validación de datos, permitir lista, origen, estas celdas. Ah, perdón, lo siento que me está pidiendo la grabación aquí. Un momentito, por favor. Mi origen de datos es este. Presiono aceptar. Ya tengo los cursos disponibles para que cuando se seleccione uno de ellos, me muestre cuántos cupos hay. Me voy a verificar a la ficha fórmulas y me vengo aquí a administrador de nombres. Y no hay nombres asignados. Yo no puedo llamar en este momento. ¿Qué pasaría si yo aplico la función indirecto? Porque yo quiero que esta función, lo que me devuelva en esta celda, dependa de este valor. En este momento me va a dar un error de referencia porque no hay ninguna relación en este momento con este valor y este. No hay ninguna relación. Entonces, tal como lo leímos en la teoría, tenemos que asignar nombres a estas celdas para que cuando se elija el curso nos devuelva esto. Voy a seleccionar este rango de celdas. Me voy a venir a esta opción en la pestaña Fórmulas, categoría Nombres definidos. Crear desde la selección o con Control Shift F3. Nos genera automáticamente nombres a partir de las celdas seleccionadas. Generalmente se utiliza el texto de la fila superior o de la columna situada más a la izquierda de una selección. Presiono crear nombres a partir de la selección. Crear nombres a partir de los valores de la fila superior, no, porque mi fila superior de la selección es esto. De manera automática me deja seleccionada la columna izquierda, que es exactamente lo que se necesita. Que me tome estos nombres
y que me los relacione con estos. Presiono aceptar. Tengo una devolución de datos. Me voy a revisar administrador de nombres y automáticamente ha creado los nombres de las celdas con sus valores y que se refiere a la función que son estos cupos disponibles y ya verifico y en efecto ya funcionó. Si yo selecciono de gráfico 2, me dice que hay un cupo disponible. Selecciono Prora 3, hay 5 cupos. Hago lo mismo para el siguiente ejemplo. Selecciono el nombre del curso. Voy a crear mi lista de validación. Voy a datos, validación de datos, permitir, lista, mi origen es el mismo. Presiono aceptar, tengo la lista, Excel avanzado. Entonces lo que necesito para que me muestre cuántos cupos hay, hago lo mismo, utilizo la función indirecto de esta celda. Y ya tengo el resultado. Indirecto no va a funcionar si yo no le asigno un nombre a las celdas. Entonces se lo asigné de esta manera. Ya tenemos entonces estas listas. Prora 1, 10. En efecto. En la otra hoja tenemos otro ejemplo en que dice que el usuario debe seleccionar el código de producto. Excel debe devolver el nombre del producto, utilizar la tabla 1 en vez de. Entonces aquí hay que seleccionar un código, hay que hacer una lista con estos códigos para que nos muestre aquí el nombre del artículo. Hago la lista, datos, validación, permitir, lista. Mi origen de datos es este. Presiono aceptar. Tengo la lista. Si selecciono un código de artículo, me debe mostrar aquí. Voy a ir siempre a fórmulas, administrador de nombres, y solo tengo los nombres relacionados al ejemplo anterior. O sea que si yo aquí escribo la función indirecto y que cuando se seleccione un código de artículo me muestre el nombre, no me va a dar nada porque no hay ninguna relación. Indirecto necesita un nombre de celda y necesita una relación de datos para poder mostrarlo. Entonces voy a seleccionar mi matriz, la que nos interesa. Cuando ya tengo seleccionados los datos, presiono crear desde la selección. Crear nombres a partir de fila superior no aplica porque mi selección, mi fila superior es esta, entonces la desactivo. Mi columna izquierda es la que me va a definir para que me muestre el nombre del artículo. Presiono aceptar. Voy a revisar administrador de nombres y ya me creó los nombres de los códigos, sus valores relacionados al código y la referencia de los datos, que es la columna G. Presiono cerrar. Voy a la hoja donde necesito mostrarlo
en la celda E8 con la función indirecto. Y mi referencia es este código, esa celda. Lo que haya allí, necesito que me lo muestre en esta. De esa manera yo puedo seleccionar un código de artículo y ahora yo puedo ver qué nombre tiene. Voy a crear una hoja nueva, hacer otro ejemplo. Más aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, super selectos tiene sucursales. Por ejemplo, es el sucursal. En cada sucursal hay categorías de productos. Categorías como no, esto se llama, tienen su nombre. Si visitara el sitio ahorita de Super Selectos, para poner como datos. Así se llama la categoría.
Por ejemplo, y en cada una de esas categorías está, por ejemplo, al usuario le podemos decir, seleccione sucursal. Se va a seleccionar acá. Seleccione categoría. Selecciono producto. Voy a crear una lista de sucursales que están acá. ¿Y qué tendría que hacer? Les pregunto, ¿qué tendría que hacer? Si cuando yo aquí elija una sucursal, me muestre las categorías. ¿Qué tendría que hacer? Claro, estas categorías son para todas las sucursales. O sea que independientemente de que yo, cualquier sucursal que elija, me tendría que mostrar las categorías. Aquí sencillamente puedo hacer lo mismo, ya que estas categorías son iguales para todas las sucursales. Me voy a la validación. Y el origen va a ser estas categorías. Presiono aceptar. Pero cuando seleccione carnes o seleccione lácteos, que me muestre solamente los productos de esa categoría. Tengo que nombrarlas, ¿verdad? Voy a seleccionar este rango de celdas. Claro, aquí hay muchísimos productos. Estamos haciendo el ejemplo solo para uno. Es decir, que si yo quiero hacer tablas separadas, debería escribir yo aquí carnes, por ejemplo, y escribir aquí todas las carnes. Carne 1. Carne 2, que en el súper hay muchísimas. Lácteos. Lácteo 1. Lácteo 2. Hay, de todas esas categorías hay muchos, muchos productos. Entonces, yo tendría que hacer esto. Carnes, lácteos, cuidado personal. Y listar los productos que pertenecen a esa categoría. Yo puedo tener igual aquí una lista de productos. Y puedo hacer una lista tal como ya sabemos hacerla. Seleccionando los productos.
Pero si yo quisiera que solo me mostrara los productos de esa categoría, selecciono, porque estamos haciendo solo ese ejemplo, pestaña Fórmulas, crear desde la selección, desactivar fila superior, porque en este caso no necesito la fila superior, que es carne, sino que necesito los valores de la columna izquierda, para que estos se asocien a estos nombres. Si yo voy al administrador de nombres, me ha asignado nombres y vea, cuidado personal, aquí tiene un espacio. Pero en los nombres automáticamente Excel le escribe un guión bajo, porque no podemos tener espacios en blanco. Productos agrícolas, aquí tiene un espacio en blanco, pero Excel automáticamente le ha asignado un guión bajo. Entonces aquí puedo utilizar la función indirecto de su referencia que va a depender de esta selección. Entonces, si yo selecciono cuidado personal, no me lo acepta porque yo tengo que cambiarle aquí. Y que en lugar de que esté un espacio en blanco, yo tengo que asignar un guión bajo porque ese es el nombre que le dejó Excel. Cuidado personal con guión bajo. Entonces, a eso se refiere la temática de hoy, de utilizar la función indirecto con validación de datos. Otro ejemplo, voy a hacer una hoja nueva. Por favor, vaya aportando, ¿verdad? Pregunta, duda, sugerencia, comentario, aporte, propuesta, lo que tenga, ya sea mediante el chat, mediante su micrófono, por favor puede hacerlo. Por ejemplo, tenemos calificaciones. En el Ministerio de Educación se manejan NIEs de estudiantes, que son como los códigos únicos de cada estudiante. Y aquí puede estar su calificación o sus puntos o su nota calificación. Entonces aquí puedo tener un conjunto de NIEs, por ejemplo, creo que son aproximadamente 5 números. Una calificación aleatoria acá. Me dice, siguiendo el ejemplo, ¿es posible llevar un inventario de productos existentes de acuerdo a sucursal, categorías, existencia? Claro, usted puede llevar un inventario. A ver, voy a regresarme acá. Y voy a productos existentes de acuerdo a sucursal, categoría existencia. Ok.
En un inventario generalmente se tiene el producto. Y voy a agarrar estos mismos productos. O lo puedo poner acá, existencias, ¿verdad? Voy a eliminar esto. Las existencias van a ser generadas de acuerdo a... Estas van a ser existencias, estas van a ser ventas y estas van a ser saldo. Usted me va ayudando, por favor. Existencias, por ejemplo, voy a generar como, ok, voy a ponerle 10, 30, 20, 50, 15. Y aquí tenemos que tener un saldo de existencia menos las ventas. Estamos haciendo, por supuesto, algo básico y una venta, por ejemplo, de 8. De acuerdo a sucursal, categoría, existencia. Sucursal, categoría, existencia. Entonces, nos basamos en base a saldo, entiendo yo, ¿verdad? No sé si estoy utilizando la palabra correcta. Sí, debería. No. Estoy utilizando saldo. Usted me va diciendo si está bien que lo utilice. Sucursal, categoría y saldo. Entonces, yo debería de tener. Debería de extraer solo estos datos que nos interesan. Y aquí debería de tener otra lista, ¿verdad? Que diga cuántos cepillos dentales hay disponibles, por ejemplo. No sé si estoy comprendiéndole. Disponibilidad. No sé si le estoy comprendiendo y le estoy como, estoy tratando de solucionar eso. Que aquí nos muestre cuánto tenemos para vender, cuántos cepillos hay. Entonces, en este caso, yo necesito hacer la dependencia de los productos y del saldo. Entonces, necesito relacionar. Necesito que me nombre. Me voy a fórmulas. Mis celdas tienen que estar juntas. Entonces, estos datos yo tengo que tenerlos juntos. Porque si yo hago esto, me voy a crear desde la selección. Y le presiono columna izquierda. Me dice que esta selección no es válida. Asegúrese de que las áreas de copia y pegado no se superpongan, a menos que tengan el mismo tamaño y forma. Entonces, yo tengo que llevarme, si es posible, yo puedo tener el inventario en otra hoja, ¿verdad? Tengo mis productos. Lo voy a hacer aquí. Y tengo mis existencias, que van a ser estas. Pero en este copiado no solo voy a copiar-pegar, porque si solo, ajá, me sale un error de referencia. Entonces voy a hacer un pegado. Como lo tengo copiado, voy a hacer un pegado inicio donde me dice, si yo pego las fórmulas, entonces yo aquí solo puedo hacer esto también, que esto mismo me lo vaya reflejando acá. Ahora. Cuando ya tengo los datos que necesito,
Entonces, si ya puedo venir a fórmulas, crear desde la selección mi columna izquierda para que me devuelva. Y voy a revisar el administrador de nombres para ver si me ha dejado los nombres. Aquí está. No. Aquí está. Carne de cerdo. Leche deslactosada. Vea que tenemos un guión bajo que automáticamente Excel lo ha asignado. Cepillo dental. Esta es mi parte de verificación, que ya los nombres estén disponibles para que me funcione la función indirecta. Entonces, quiero que esta función debo de tener, a ver, voy a traerme mejor esto para, porque esta lista tengo que tener este detalle de guión bajo y aquí no lo tengo. Entonces, si yo aquí le agrego más adelante, vamos a ir viendo las funciones de arreglar estos asuntos más rápido. Aquí voy a hacer esto, o antes de asignar los nombres, pude haber hecho que los nombres tienen que estar modificados aquí. Porque de aquí fue que sacamos los datos. Solo que aquí vamos a tener que hacer un arreglo de referencias. Porque en este caso esto está dependiendo de acá, pero en este caso va a depender de la hoja 2. Entonces, mejor nos trae, le voy a poner aquí el guión bajo. Aquí voy a tener, me lo voy a traer para acá, tal como lo había hecho inicialmente. Y aquí voy a poner esto. O el guión bajo, o sencillamente hubiese quitado los espacios, pero para una mayor comprensión. Aquí me va a dar, si yo vuelvo a hacer la creación desde la selección, desde la columna izquierda, me va a decir que si quiero, vaya, no me preguntó si quería sustituir. Y vuelvo a revisar y tengo, ahí están los nombres porque los valores y sus referencias son diferentes. Por eso no tuve el mensaje de que si quería sustituir nombres. Porque si bien es cierto, aquí los nombres se parecen, pero las referencias son distintas. Entonces ahora selecciono esto, por ejemplo. Aquí vamos a tener que arreglar las referencias porque esta lista, este nombre, depende de este. Pero como ahora yo necesito, aquí lo que puedo hacer es esto también, me voy a llevar esto para acá y voy a traerme esto para acá. O sencillamente
Ajá, aquí es donde me dice que si deseo reemplazar. Voy a poner que sí. Porque me está diciendo que si deseo de reemplazar la definición existente de esos nombres. Le estoy presionando que sí. Aquí le voy a poner. Para que dependa, para que estos números dependan del producto. Entonces, me está devolviendo, se fija que me devuelve dos valores. Entonces aquí tengo que venir a hacer, aquí por ejemplo, en carnes, me devuelve los dos valores que tengo aquí en ocultos. Entonces, me está haciendo esto porque yo lo hice de una vez aquí, pero si yo solo quisiera que me mostrara solamente la disponibilidad o la existencia, entonces sí tengo que trabajar tablas aparte, pero tienen que estar ligadas. Siempre esto está ligado a esto. Esto está asociado a la categoría. Y solamente este valor, que es el que necesito, tendría que estar ligado. Aquí me mostró los tres, que son los que existen acá. Que mi número interesante ahorita solo es este. No sé, no, ¿quién me preguntó? ¿Quién me dijo? ¿Enrique? Sí, le comprendí su pregunta o su duda. Muy bien. Entonces, así es como es que tenemos que ir generando. Ok. Las listas dependientes para tener los valores que deseamos o que necesitamos. Entonces, siguiendo con el ejemplo de estas calificaciones, igual vamos a seguir haciendo más ejemplos, ¿verdad? Aquí estábamos asignando como notas al azar. Y podemos tener aquí, si yo tuviese una matriz grande, ¿verdad? De varios estudiantes. Hago lo mismo. Hago una búsqueda, por ejemplo, aquí, que me diga, seleccionen o escribanía, ¿verdad? Escribanía. Porque para hacer una lista de mías, creo que para una institución educativa depende, ¿verdad? Son tantos estudiantes que quizás a veces es mejor, así como cuando uno dice, vaya, vamos a introducir el número de DUI, por ejemplo. Cuando vamos a apagar nuestro teléfono, nos piden el número de teléfono, ¿verdad?
se imagina cuántos números de teléfonos y cuánto puede utilizar una compañía telefónica. Entonces aquí podemos decirle, escríbalo, ¿verdad? Escriba el NIE. Y tiene que ser una relación, entonces, que me dé la nota de ese estudiante, porque no es igual si lo queremos también hacer, aplicar aquí, ¿verdad? Por ejemplo, de decir, ¿y cuánto vale ese producto? Se imagina consultar un precio, ¿verdad? Entonces, casi siempre los productos tienen su código, entonces, siempre vamos a hacer filtros de información o búsquedas de información. Generalmente se hace con códigos. Entonces, que alguien escriba aquí el NIE y que nos muestre aquí la calificación del estudiante. Hago la misma relación. Selecciono lo que me interesa. Voy a crear desde la selección. Y en este caso, a ver qué. Si no tenemos algún inconveniente, ya que son puros números, voy a decirle que lo que me interesa es buscar el NIE, que me lo localice, para que me devuelva la calificación o el promedio de ese estudiante. Entonces, voy a verificar al administrador de nombre y veo que no me los ha creado. No me ha creado un nombre. Estos nombres que están acá, ¿qué puedo hacer? Como no son números, como uno con los DUI, uno no hace operaciones matemáticas, ni en este caso, ¿verdad? O DUIs. Uno no hace operaciones matemáticas como decir voy a sumar DUIs, voy a restar DUIs. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, que esta celda sea texto. Voy a fórmulas, crear desde la selección, columna izquierda, a ver si no tengo igual inconveniente. Voy a ver si me los ha asignado. No me los asigna porque son puros números. Y generalmente los. Tengo que anteponerle esto porque así Excel va a verificar que en efecto es un texto. O sea, a pesar de que le he validado que la celda sea texto, le voy a anteponer el apóstrofe para que me lo tome como texto. Voy a crear desde la selección, me activa automáticamente la columna izquierda, presiono aceptar, que es lo que se necesita. Reviso el administrador de nombres y en efecto tenemos que le ha creado un guión bajo. Así ha nombrado el número de NIE. Entonces, no solamente quizá voy a poder escribir el 1, 2, 3, 4, 5 porque me lo identifica como. Como número y. Lo que quiero es que la función indirecto me devuelva lo que se encuentre allí asociado a su valor. Entonces, en el caso de esta búsqueda, esto vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Más fácil más adelante sin tener que anteponerle un guión, porque si el número de NIE no lleva guión, pues no lleva, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo más funciones para que nos facilite este tipo de cosas, ¿verdad? Pudimos haber hecho lista, como se los dije, pero quizás una lista en números de NIE, pues es mejor escribirlos. Entonces, si yo le antepongo el guión bajo porque se tuvo que hacer, entonces ya me devuelve el valor.
Bien, entonces, nos vamos a ver mañana, ya que por asuntos nos explicaban en inglés corporativo que por asuntos de contratos con INSAFOR es necesario que estemos de lunes a viernes, ¿verdad? Así que les espero mañana para poder continuar con nuestra temática. Ok, si no tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, vamos a continuar mañana entonces. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche. Buenas noches, muy con gusto. Ya no es hasta jueves, Enrique, es hasta viernes porque nos explicaban en inglés corporativo de que por asuntos de fechas de contratos con INSAFOR es necesario una fecha límite. Entonces sí nos vamos a estar viendo de lunes a viernes. Así que los espero mañana a las 9. Ok, voy a finalizar. Que pasen feliz noche. Buenas noches.